reina nuevamente. Aquí estamos, súper contentos, ¿verdad? Sí, más que contentos, felices. Felices de estar otra vez aquí con esta maravillosa familia. Compartiendo de nuevo con todos ustedes un espacio pequeñito, pero con mucho amor, con una familia maravillosa que es Cabina 11. Toda la gente que ya nos conoce, la gente que está por conocernos, pues para nosotros es una dicha y un placer poder compartir estos 30 minutos de información valiosa que tiene que ver contigo, 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 con todos. Así es que en algún momento, en algún programa, algo te llegará y seguro cada programa te quedarás con algo increíble. Sí, increíble. Felices, Reina. Felices de estar nuevamente aquí con esta maravillosa familia que nos están abriendo las puertas nuevamente para sumar, para compartir, para apoyarte, para brindarte información. Nosotros aquí en Me Desprogramo, cero juicios, no venimos aquí a demostrar cuánto sabemos, no, en lo absoluto, venimos simplemente a compartirte información que pueda ser de ayuda en los diferentes ámbitos de tu mundo y de tu vida, con qué objeto de generar un bienestar. Ojo, como lo decimos, ¿verdad, Reina? Bienestar. No estuve ni estaré. No bien estaré ni bien estuve. De lo que se trata es que aquí y ahora realmente vibres alto, seas feliz, que aquí y ahora veas qué está sucediendo en tu mundo y en tu vida. Pues felices de que vayamos a comenzar nuevamente esta maravillosa aventura y rápidamente nos vamos a presentar contigo. Tal vez muchos de ustedes ya nos conocen, ya hemos coincidido, pero algunos otros no. Entonces nos presentamos rápidamente contigo y el tema de hoy va a ser un tema, y ahorita que estamos, se nos cerraron las puertas de afuera o que ya están empezándose a abrir, pero se abren las de adentro y vamos a ver qué estamos haciendo ahora en esta cuarentena, qué estamos haciendo con nosotros desde el exterior con nuestro interior. Va a ser un tema extraordinario, vas a ver. Que sería como una salud integral, ¿no? Porque la salud no es nada más de aquí, sino que la salud está envuelta en todo lo que nosotros como seres humanos representamos, que es un todo, que es pensamiento, sentimiento y de lo que accionamos. Entonces, pues básicamente de eso vamos a hablar y vamos a ver cómo está en este tiempo, cómo estás, cómo te sientes y a lo mejor vas a cachar algunas cosas que vas a empezar a cambiar. Tal cual. Y como lo dices, bien, bien bonito, ver al ser humano desde un modelo integral. Hay gente que le entra muy bien a la nutrición, pero se le olvida el pensamiento. Gente que está muy metido en lo espiritual, pero se le olvida la nutrición. Gente que está muy metido en nutrición, pero se le olvida lo espiritual. Queremos hacerlo desde un modelo holístico. Y recuerda, holos quiere decir todo. Entonces, que veamos al ser humano, que te veamos a ti desde un todo, porque todo te genera bienestar o todo te puede generar malestar. Pues vamos a presentarnos con ustedes. Y entramos de lleno al programa. ¿Qué te parece, Reina? Nada, por supuesto. Adelante. Pues bueno, ya saben, y si no, me presento. Mi nombre, Lourdes Milla. Me gusta que me digan Lulu Milla, es como toda la gente me conoce. Licenciada en diseño gráfico, segunda carrera, consultora nutricional vegana vegetariana, chef, experta en culinaria y certificada como coach personal y bueno, bla, 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 que realmente lo que más importa es lo que accionamos. Y eso es lo que queremos compartir contigo. Tal cual, porque eso, ya lo vas a ver, eso de titulitis y cursitis. Aguditis. Le entramos, yo le entré, hubo un tiempo en que le entré durísimo a la cursitis y me di cuenta que todo lo que buscaba afuera estaba completamente adentro, me perdí con tanto curso. Sí, apoyaba muy bien afuera, pero adentro nada más no. Y muy bien, lo pongo también entre comillas. Hoy creo que he encontrado un equilibrio con todo lo que esas cursitis y titulitis que tuve. Pero bueno, te comparto algo de ello. Tuyo, sí, claro, hiciste tuyo. Lo incorporé. Como, claro, lo incorporaste, hiciste un método de todo eso, hiciste un método que nada más te funciona a ti. Como manejas de la mejor manera a la gente que te está pidiendo ese apoyo, que está increíble. Antes era muy metido en el, tienes que hacer esto, es mi hemisferio izquierdo, como un buen médico que me entrené así. Hoy en día es, te acompaño y tú elige, tú decide, yo te acompaño y te doy herramientas para que puedas viajar a tu interior y tú descubrir tus propias respuestas. Entonces, es bellísimo. Y me presento contigo, mi nombre, Ricardo Martínez del Campo Saucedo.
me puedes decir como quieras, porque si mi nombre está muy largo. Sí. De profesión médico, me especialicé en ginecología y obstetricia. Me certifiqué como Master Coach en salud, en vida y en transformación. Lo que amo hoy en día es dar pláticas, dar conferencias de manera profesional en ámbitos internacionales y estar sumando y contribuyendo para ti. Más bien soy un ser humano que está entregado al servicio de la humanidad y en este caso en lo que podamos apoyarte. Totalmente, porque además estamos enfocados, por lo menos nosotros dos que estamos como en la misma frecuencia, que a mí me parece increíble porque siendo pareja es un super match que hagamos, que estemos y pensemos. Esa sinergia, esa empatía. Similar, estamos en la misma, entonces todo tiene que ver con todo y esto nos permite apoyar a la gente que está enfrente con lo que esa persona necesite, no con lo que yo decida, con lo que tú decidas, sino con lo que le está sucediendo y con lo que está necesitando desde la empatía y desde el amor, ¿no? Sí, y ahorita que me llega que estamos en ese match, en esa sincronía que platicabas como experta culinaria vegetariana vegana y todo esto, pues bueno, nosotros, yo puedo decir que la mejor elección que he tenido en mi vida, igual lo he platicado con ella, es ser vegana. Elegimos este estilo de vida y quiero ponerlo a como o decirte lo elegí otros, lo elegí yo por el planeta. A lo que voy con esto es que respetamos nosotros todas las ideologías. Si tengamos programas de todo esto, ¡ay, sí! Nos quieren convencer para que nos volvamos veganos. No, ni más. Nos presentamos como veganos porque es un estilo de vida, nuestro cuerpo cambió, nuestra salud cambió, nuestro panorama cambiaron muchísimas cosas y esa fue elección de nosotros. Respetamos tu elección y por eso es que yo decía hace rato que justamente que hacemos lo que hacemos desde la empatía, porque la idea es que mientras que te funcione, seas feliz y el resultado que tú quieres esté y lo veas, pues no importa qué estilo o cómo es como tú te manejes. Y la otra cuestión es que el ser vegano es una elección nuestra, como decías. Claro. Y la otra es que lo que te vamos a compartir es lo que nos ha funcionado a nosotros. No es tanto como un consejo, sino más bien es platicarte de esta experiencia en la que nosotros hemos vivido y que ha funcionado. Yo no te voy a venir a platicar ni Ricardo, yo le digo Richie, ni Richie te va a venir a platicar de algo que no haya vivido. O sea, es esta parte como, te voy a hablar de las leyes, pero no soy abogada o no conozco de leyes, pues es un poco incongruente. Te voy a hablar de cómo educar a un hijo y nunca he tenido un hijo. Exacto. Entonces, si tú llegas conmigo y me dices, es que un día tuvo un llanto chillón a las 3 de la mañana y me dieron ganas de tirarlo por la ventana. Es un decir, ¿verdad? Es un decir, obviamente. Hay gente que no ha tenido un hijo y dice, ¿cómo dices eso? Y gente que lo ha tenido dice, sí, te entiendo. Claro. Entonces, aquí vamos a venir a hablar de nuestra experiencia, claro, desde la empatía, pero también algo que me da mucho orgullo decir, desde donde podemos y desde donde alcanzamos a observar, desde la congruencia en la que nosotros vivimos. O sea, no te vamos a decir que hagas una cosa o lo que puede ser que te funcione si nosotros no lo hemos probado. Es simplemente venirte a platicar desde nuestra experiencia en todos los ámbitos de tu vida, desde trabajo, pareja, nutrición, pero desde lo que nos ha funcionado a nosotros y desde la empatía, desde la aceptación y desde el amor, que es como nosotros habitualmente nos manejamos. Por eso nos encanta Me Desprogramo. ¿Y a qué me refiero que nos encanta Me Desprogramo? Porque hay gente que nos dice, es que enséñame a amar, es que enséñame a pedir perdón, es que enséñame a comer. Le digo, en total honestidad, en total y absoluta honestidad, necesito enseñarte. No, porque eso ya es algo inherente. Es algo que ya está en el interior. Lo que sí podemos hacer, esto es lo bello de Me Desprogramo, es poderte acompañar y contribuir a que tú mires qué creencias y qué programaciones tienes que no te permiten conectar con ese interior, que no te permiten conectar con ese amor, que no te permiten conectar con esa sabiduría, con ese conocimiento, con toda esa sanación que ya habita en tu interior, que ya es. Por eso es Me Desprogramo. Empezar a mirar esas creencias, esas programaciones que no son tuyas, que fueron programadas,
que las identifiques y en el momento en que las identificas, las puedes mover, las puedes quitar. Partiendo, y me encanta decirlo, igual tú, Reina, lo compartimos mucho, una frase que dijo Carl Gustav Jung. Es un psiquiatra, un psicólogo del siglo pasado, padre de la psicología analítica. Bueno, ¿qué no hizo este hombre? Tiene una frase que entra a colación increíble y en este inicio de temporada más. Y esta frase dice que hasta que lo inconsciente, o sea, lo que traemos los seres humanos bien guardadito, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, no lo veamos, el subconsciente, o sea, lo guardado, va a seguir rigiendo tu vida. Y a eso tú le llamarás destino. Y como decimos, Reina, no es destino. No es lo que me tocó. No es tu cruz. Ya ni modo, es no lo es, que me toca. No es tu karma, no es lo que te tocó, no veniste. ¿Qué mala suerte? Vine a este mundo a aprender sobre él. No. Simplemente que no has hecho consciente el subconsciente. Y ese subconsciente son programaciones. Recuerda, el 95% del día es automático. Y la otra cosa increíble es que es un resultado. No quiere decir que seas bueno, que seas malo, que seas, sino que más bien es un resultado de lo que no o sí ha funcionado en tu vida. Y por eso nosotros estamos aquí para poderte mostrar lo que tú no alcanzas a ver. Y que con nosotros, con una palabra, con una frase, con algo que te vamos a compartir, seguramente te va a hacer mucha... Clic. Sentido. Y entonces te va a despertar esa parte que no tienes tan consciente y entonces vas a empezar a observar lo que no vienes observando para hacer cambios positivos y maravillosos en tu vida. Hacer consciente el subconsciente. Y lo que platicaba, 95% es automático. ¿Sí? Automático es que no eres consciente. Y observa esto, escucha esto, por favor. Arriba del 70%. De ese automático, de ese subconsciente, fue programado en tus primeros 6 años de vida. ¿Quién se acuerda de sus primeros 6 años de vida? Con punto y coma. Ahí nos enseñaron, Reina, lo que es la nutrición, según quién y para quién. Claro. Más bien nos enseñaron usos y costumbres. Ahí nos enseñaron que había que desayunar con un pan dulce o una concha llena de azúcar y nata con un café. Rico. Sí, rico, pero... Y nos dijeron que eso era lo maravilloso. Y ahí nos dijeron que había que aprender a comer de todo. Y ahí nos dijeron lo que es el éxito, que a lo mejor para ti el éxito es una casota con un camionetón allá afuera. Nos enseñaron lo que es el amor, y a lo mejor para ti el amor es... ¿Sufrimiento? Sí. Y a nivel consciente dices, ay, no, no es cierto, pero a nivel subconsciente sí. Lo iremos platicando con los demás programas. Te irán cayendo muchos 20, como bien dices, Reina. Claro, y además, bueno, después de esta presentación un poco larga, vamos a entrar al tema del día de hoy, que va a ser rápido y corto, pues media hora van a ver que se va súper rápido. Y pues el tema del día de hoy tiene que ver con el COVID y lo que está sucediendo con nosotros en nuestro interior, de nuestra casa, donde estemos, y nuestro interior, nosotros mismos. ¿Qué está pasando contigo? En este estilo de vida diferente, en el que no estabas habituado y que tuviste que hacer por enfermedad, que es lo que yo digo, el mundo se detiene por enfermedad, que salud es a lo que menos le da importancia al ser humano, es a su salud. Primero el dinero, primero la casa grande, primero qué van a decir, qué van a pensar, y al final realmente lo que más importa, lo que te mantiene vivo, es tu salud. Eso que acabas de decir, wow. Las guerras han detenido al mundo, pero jamás como lo ha detenido una pandemia. Las crisis financieras han detenido al mundo, pero jamás como lo ha detenido una pandemia. Lo que acabas de decir, Reina, lo que detuvo al mundo es la salud. Y sin que te des cuenta, lo que tal vez a ti también te ha detenido o está por detenerte es la salud. ¿Y qué importancia tiene para ti la salud? Y no solamente hablamos, acuérdate que vemos al ser humano, por lo menos nosotros dos, vemos al ser humano desde un modelo integral, integrativo, desde un modelo holístico. Entonces, ¿qué tanto te va a detener a ti esa diabetes, esa hipertensión, esa angustia, ese estrés, esa gastritis, esa colitis? Vemos al ser humano desde el ámbito psicoemocional, desde el ámbito espiritual, y no nos estamos metiendo en religión. Recuerda, respetamos todas las creencias, simplemente aquí es que mires si te funciona o no. En el ámbito físico, entonces, en todas estas partes o cuerpos que se le llama del ser humano, vamos a ver cómo te puede detener
Y yo digo, y nosotros platicamos, hay que esperar a la crisis para esto. Y cuando entras en crisis, ¿qué tal la frase que dice Wayne Dyer, Reina? ¿Qué sale de ti? Cuando la vida te exprime o te aprieta. Y entonces yo digo, soy amor. Y entonces, te exprime la vida. Y... Cuando llega la fulana en el que, digo fulana por ejemplo, ¿no? Cuando una persona llega en el carro, te toca el claxon y te mienta la madre, ¿qué sale de ti? Ay, sí, hermosa. O, sale la guerra. ¿No? A eso se refiere esa frase. ¿Qué salió? Cuando te aprieta la vida, que no estás acá, ¿qué va a salir? ¿Qué salió y qué ha salido y qué está saliendo de ti ahora que el exterior cerró sus puertas y te guardaste? Te guardaste en la casa. Hay gente que dice, es que estoy harto de estar aquí encerrado. Estás conectado con la queja o con la gratitud. Porque está padre, estás encerrado, pero estás con tu familia. O a lo mejor estás sola o solo, pero estás en tu espacio, con tu luz, con tu baño. No estás en un hospital con un tubo, con puntas de oxígeno sin que te puedan ver. O con un familiar muerto. ¿Qué sale de ti cuando la vida te aprieta? ¿Gratitud? ¿Queja? ¿Odio? ¿Amor? ¿Miedo? ¿Confianza? ¿Desconfianza? ¿Qué está saliendo de ti? Y es que la otra cuestión... Es que como la gente está habituada, no toda, obviamente, pero estamos hablando en lo general, la gente está habituada a estar en el exterior y no ha tenido para estar en el interior, viene aquí un choque y entonces todas las creencias que tú puedes tener disfuncionales aparecen al máximo. Ejemplo, estoy encerrada, no puedo salir y entonces estoy neurótica porque entonces no puedo irme con las amigas y entonces me deprimo y entonces como más mal en vez de comer alimentos que me hagan sentirme mejor, con energía, saludable, bajar de peso, perder grasa y todo lo que podrías hacer en un encerrón como este, se viene todo el círculo vicioso de todos tus programas disfuncionales vienen al máximo a desembocar en esta cuarentena y en este encierro. Y no te das cuenta porque estás en el círculo vicioso del hasta enojo, que de lo inconsciente nos haga consciente. Claro. Y entonces, ¿qué sale de ti? Ahí apareció guerra, pero también puede aparecer paz, tranquilidad. Claro. Te puedes dar cuenta, decir, está tan rico el no traer la bolsa y el pintado y el hombre, el traje. Y te diste cuenta que también, ¿qué salió de ti? Que no necesitabas de eso que te programaron, que tal vez decías que te necesitabas. Que esa camionetota por la que te tardaste, recuerda, no pagaste con dinero, la camioneta la pagaste, no con dinero, con tiempo, con tiempo y sacrificio. Te diste cuenta que no fue tan necesaria, no sé, aquí es cada persona, recuerda algo de lo más valioso. Es una frase igual que a mí me sacudió y la traigo como bandera hoy en día. Es una frase extraordinaria que te puede guiar mucho. Recuerda esto, el gran problema que tú, que yo, que cualquier ser humano tenemos, el gran problema que tenemos no es lo que es, no es que nos hayan dejado guardados, no es que hayas chocado, no, el gran problema no es lo que es, el gran problema es la historia que cada ser humano, en este caso tú que nos estás viendo y escuchando, es la historia que tú te estás contando en torno a lo que es. La interpretación que tú estás dando al momento. Hay gente que dice, esto de la cuarentena me ha caído como perlas. Está delicioso, he conectado conmigo. He encontrado cosas que no sabía de mí. Me salió la creatividad. Claro. Me di el tiempo para cuidar mi nutrición. Empecé a estar más tiempo con mis hijas, con mis hijos, tuve mayor tiempo de estar con mi pareja, de interactuar, o todo lo contrario. Puta, no sé estar con mis hijas, me la paso enojado. Totalmente fuera de tu zona de confort, y eso a la gente que no está dispuesta a ver un resultado diferente, le molesta muchísimo. No lo ven como un área de oportunidad, lo están viendo como algo que tienes que hacer y que además la estás sufriendo y estás pagando porque te está yendo el tiempo lentísimo. Y la gente que está gozando y que está viendo la oportunidad para salir de la zona de confort y crear nuevas maneras de ver la vida de una manera distinta, está agarrando la verdadera oportunidad y obviamente está aprendiendo cosas increíbles. ¿Y desde dónde? Pues desde aquí adentro y desde aquí adentro. Desde adentro. Recuerda, el problema no es lo que es, el problema es la historia que tú te estás contando en torno a lo que es.
Por eso lo que decimos habitualmente, tienes de dos sopas en tu mundo y en tu vida, independientemente de la circunstancia externa que veas, tienes de dos sopas. Y puedes elegir entre ellas, tú puedes elegir. Claro, súfrela o gózala. ¿Y de qué depende que la sufras o la gozas? De la historia que tú te estás contando. Hay gente, no lo hemos visto, hay gente que vaya que ha disfrutado montones esta cuarentena. Montones, montones. Estar adentro de ti, platicar, convivir, interactuar. Salieron creaciones que no pensé que se pudieran. Claro. Y entonces se cierra la puerta de afuera, pero se puede abrir la de adentro. O te quedas aquí adentro contándote una historia horrible. ¿Y cómo te va a ir? Del coco. Igual es una manera energética de atraer las cosas. Porque si tú estás abierta a las oportunidades, estás contenta y estás disfrutando al máximo esto que está pasando y lo ves desde el amor y desde aquí estoy y además me rindo ante lo que está pasando y venga lo que necesite pasar, pues estás vibrando en una vibración alta que te va a llegar. O sea, yo como lo he compartido con familiares y amigos, esta época para mí fue de mucho descubrimiento y además se me vinieron cosas increíbles de creación, de creatividad, de cosas nuevas. Igual para ti. Entonces, si estás vibrando mal, estás en enojo, vas a traer lo mismo y va a ser en abundancia, porque el universo, no crean que el universo es tacaño. El universo es abundante y te lo va a mandar de maneras abundantes, como la madre naturaleza y el ejemplo del jitomate, ¿no? Tú tienes una semilla de jitomate, la siembras, que va a aparecer un árbol de jitomates que va a tener muchos jitomates con muchas semillas. Esa es la abundancia de la naturaleza. De la energía maravillosa de amor y de positivismo que puede mandarte al universo. ¿Qué eliges? Y aparte acuérdate, desde un modelo holístico, si tú en tu interior estás viendo guerra, estás viendo miedo, estás viendo angustia, estás en ansiedad, no es el exterior, estando en tu interior. Vas a decir, es que veo las noticias. Sí, sin embargo, ese es el ratito de las noticias, pero lo demás del día tú sigues en esa historia, tú sigues con ese miedo, sigues con ello, por consiguiente sigues generando que tu cuerpo produzca químicos, sigues generando que tu cuerpo produzca químicos de malestar, y eso te va a enfermar. Uh-huh. ¿Y de quién depende estar, como platicamos en un inicio, en bienestar o en malestar? Única y exclusivamente de ti. ¿Y de qué? De tus pensamientos. Ahorita con lo que tú decías, la creatividad ha aparecido montones. Otra frase que me encanta, si influye, no fluyes. Si algo está influyendo en ti, si un pensamiento, si una emoción, si algo está influyendo, ahí te quedaste atorado. Y hay mucha gente que esto vaya que le ha influido montones. Y entonces se quedó atorado. Y se quedó atorada en esa historia disfuncional. Es que obviamente muchísima gente que quiere controlar y que además... No es cierto. Mucha gente que quiere controlar. ¿De dónde sacas eso? No, ¿verdad? Es cierto. No pasa. No, eso no existe. Pasa. ¿Cómo que quiere controlar? Hay gente que quiere controlar y además la otra cuestión del control es el apego que tiene a las creencias, pensamientos y todo lo que está en su vida. Cuando tú te aflojas y te sueltas, aparecen cosas increíbles. Y de todos estos pequeños temas que han salido, que aparentemente solo uno nos ha salido un montón. Exactamente lo que iba a decir. De eso. Te estamos dando un embarrancito de chile, como decimos aquí en México, de chile, de mole y de manteca. De todo. Bueno, manteca vegetal. De todo lo que vamos a platicar en los diferentes programas. Vamos a hablar del pensamiento, vamos a hablar de la palabra, vamos a hablar de emociones. Apegos. Vamos a hablar de apegos, vamos a hablar control. De salud, vamos a hablar de control, vamos a hablar de creencias, vamos a hablar de programación, vamos a hablar de reprogramación, vamos a hablar del miedo, vamos a hablar de la zona de confort. Y descodificación. Bueno, esta media hora montones se de va cosas a pasar para ti. Así como ahora se está pasando. Faltan 5 minutos. De hecho, faltan cinco. Bueno, 5 minutos. Así es que, pues bueno, básicamente lo que te estamos diciendo es, ¿qué has hecho con este tiempo que te ha tocado estar de encerrón? ¿Cómo lo has aprovechado? Haz en una libreta, haz una lista y pon una balanza, ¿qué es lo que ha ganado? Y frena, para, detente en el aquí y en el ahora, y hoy,
ahora en este minuto, en este segundo, puedes decidir hacer algo diferente. Porque para cambiar no se necesita más que una sola cosa, que aquí estés de acuerdo y que de aquí tengas la fuerza para hacerlo. Porque nadie más que no seas tú va a poder hacer ese cambio. Lo vamos a hablar también más adelante. Es exactamente la misma fórmula para construir que para destruir. Es el mismo esfuerzo. La misma formulita. Con resultado diferente, porque a lo mejor uno te va a alejar y el otro te va a alejar. Uno te va a generar... Perdón, acercar y el otro alejar. Uno salud y otro enfermedad. Uno riqueza y otro pobreza. Otro bienestar y otro malestar. Tú sabrás. Esto es lo bello de Me Desprogramo. Que a lo mejor lo que te tenía atorado, atorada, en cualquier ámbito, llámale en tu salud, llámale en tus finanzas, llámale en tus relaciones, llámale en tu pareja, llámale en tu empleo, mucho de lo que te tenía atorado, o mucho por lo cual repites patrones, es por esas creencias subconscientes, que cuando las hagas conscientes y cuando las mires y eliges quitarlas, tu mundo y tu vida va a cambiar. Y eso tiene que ver con los apegos, de lo que vamos a hablar en otro programa, porque cuando tú estás apegado a lo que tú quieras estar apegado, no te permite avanzar. O sea, si yo estoy apegada a que mi mamá tenga que estar atrás de mí porque no sé hacer las cosas, pues yo voy a creer que no puedo ser. Y fíjate qué bella oportunidad. Porque resulta que mamá está en otra casa, tú estás aquí, y entonces este encerrón te está mostrando la posibilidad de tu independencia. Claro. Y como claro que puedes, y que no dependes tanto de la otra persona. Por eso, súfrela o gózala. ¿Qué estás eligiendo? ¿Qué estás decidiendo? Como tú bien decías, reina, igual, algo bellísimo, lo que tú no hagas por ti, absolutamente nadie lo va a hacer. Entonces, ¿qué eliges en este instante? Ese es otro tema que vamos a hablar. ¿Elección, decisión u obligación? Otro tema maravilloso. Este bello regalo llamado... presente. ¿Qué haces en este presente? Hablabas de la semilla. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué eliges cosechar? Siembras una semilla de odio, siembras una semilla de miedo, porque eso es lo que el exterior te ha mostrado y tú... estás abierto y receptivo al exterior, siembras una semilla de miedo, esperando cosechar. Pues felicidad. No, dime cómo. Pues no hay manera. Es como si yo siembro una semilla de jitomate esperando cosechar un aguacate, o sea. Ah, pero quiero perdón, aguacates. Quiero perdón aguacates. Con lo que voy a decir. Ah, cabrón. Está cañijo. Entonces, pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Gracias. Primero que nada, Cabina 11, gracias a esta bella familia por abrirnos nuevamente esta oportunidad de sumar, de apoyar, de contribuir para este bienestar tanto tuyo, nuestro, como el de la humanidad. Y gracias a ti que estás creyendo y confiando en nosotros. Si nos conoces y si no nos conoces, pues gracias por darnos esta bella oportunidad de contribuir para tu mundo y tu vida. Claro, porque además no es casual que des con nosotros o que sigas con nosotros. Todos aprendemos, no nada más tú. Nosotros también aprendemos de todo lo que aparece y de todos los que están ustedes de enfrente escuchándonos, porque luego de repente nos lanzan unas preguntas que hasta ¡boom!, ¿no?, nos hacen aprender. Entonces, les quiero agradecer, igual que Richie, les quiero agradecer porque el tiempo que ustedes nos están brindando es valioso, no regresa. Entonces, qué increíble que pueda ser un tiempo de sumar en tu vida, de bienestar, de amor, que esto se trata de amor. Y pues bueno, aquí vamos a estar cada semana acompañándolos con un tema diferente. Todos los jueves. Bueno, ahorita que nos despidamos, vamos a hacer nuestro final como siempre, ¿verdad? Ya bien como nos gusta. Estructurado. Lo padre que nosotros tenemos es que estamos acoplados y que nos vamos ahí, las frases nos las vamos diciendo, porque es lo que les decíamos, estamos trabajando, estamos empleados en conjunto, en un bienestar y en algo que sume para todos, empezando con nosotros, porque el amor empieza desde aquí adentro para que lo puedas compartir con los demás. Así es que, pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu escucha, nos vemos todas las semanas. Todos los jueves a las 8 de la noche por... Solo. Por... Cabina 11. Hasta pronto. Gracias.